Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Buenas tardes a todos. Soy Jorge Gabriel Jiménez y en nombre del Centro Henry Hazlitt le doy la bienvenida a la conferencia Crea Prosperidad del Estado. El Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín es una conversación permanente sobre la libertad y la responsabilidad. El centro es la unidad académica encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la universidad, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En esta conferencia hablaremos de un tema fascinante. Hablaremos del Estado de Derecho. Este término tiene su origen en la doctrina alemana del Reichstag. El Estado de Derecho establece que todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, deben estar sujetos a los mismos códigos y procesos legales. En pocas palabras, que todos debemos ser iguales ante la ley. La presencia o ausencia de este principio afecta en todo tipo de situaciones cotidianas, desde el acceso a un proceso de justicia eficiente hasta la creación de condiciones óptimas para el desarrollo económico y social de un país, gracias a la seguridad jurídica que brinda el Estado de Derecho. Por lo que en esta conferencia buscaremos responder las siguientes interrogantes. ¿Crea prosperidad el Estado de Derecho? ¿Cómo afecta este principio a la prosperidad económica y a la seguridad jurídica? Para hablar de estas ideas, tenemos a dos invitados especiales, a Carlos Ríos de Rodríguez y a Edgar Ortiz. Cada uno de ellos nos expondrá sus perspectivas sobre este tema. Luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que les pedimos desde ya que todas las preguntas que tengan las escriban en el post de Facebook de esta conferencia. Empezaremos con Edgar. Edgar es abogado y máster en economía de la Escuela Austríaca y comentarista político en diversos medios de comunicación nacionales. Ha sido director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales CES y actualmente es el director del área jurídica de la Fundación de Libertad y Desarrollo, además de ser una excelente persona y a quien considero mi amigo. Edgar, muchas gracias hoy por tu presencia. ¿Qué tal, Jorge Gabriel? Qué gusto me da verte, de verdad, que nos veamos por la pantalla. De verdad que es un gran gusto compartir contigo y con Carol, dos grandes amigos, además de excelentes personas y grandes profesionales, buenos amigos. Así que me da un gran gusto estar hoy en esta charla tan interesante para compartirles algunos temas relacionados al Estado de Derecho, como decías. Dicho eso, a mí me toca dar una visión un poco más de abogado. Aquí soy colega de Jorge Varela y me va a tocar darle obviamente un sesgo un poco más jurídico a esta discusión, y Carol le va a dar un enfoque más orientado desde el punto de vista del empresario. Entonces, como ya decía Jorge Varela en su introducción, el Estado de Derecho es uno de esos conceptos importantes, pero también es uno de esos conceptos que a veces cuando uno los discute en público, pues son esos conceptos que todo mundo repite, pero que rara vez alguien es capaz de definir en palabras concretas. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy, o lo que yo voy a intentar hacer hoy, es darles algunas líneas generales de reflexión para que entendamos un poco mejor qué significa el Estado de Derecho. Y por último, iremos como de lo abstracto a lo concreto, que veamos cuál es la relación en todo caso entre Estado de Derecho y prosperidad. Entonces, para comenzar, hagamos un breve repaso del origen de esta idea de Estado de Derecho. En realidad es una idea inglesa. De Albert Dicey, de un abogado inglés que en el siglo XIX escribió sobre la rule of law, que hemos traducido luego como Estado de Derecho al castellano y, como decía Jorge Gabriel en su introducción, como Rechtsstaat en alemán o como Staatsrecht en francés, ¿no?
que son como traducciones que han tratado de, digamos, incorporar el significado de lo que esa expresión original de Dicey significaba con Rule of Law. Y para Albert Dicey, digamos concretamente, había Rule of Law si se cumplían tres características. La primera característica era, y estas vamos a ver que se repiten en otras definiciones, la supremacía de la ley como contraste al poder arbitrario del gobierno. Es decir, el gobierno no puede hacer lo que quiera, sino que está sometido a la ley. El punto número dos es que todos sean iguales ante la ley. Y el punto número tres, que como no podía ser de otro modo, porque Albert Dicey era inglés, pues él pensaba que el tercer elemento del Estado de Derecho era la sujeción de todos al common law, al derecho común, que es el derecho, digamos, que de casos que se van dando en el sistema inglés. Obviamente, en sistemas continentales o en sistemas de ley escrita como el nuestro, esa condición no existe, pero nada más estamos repasando las ideas que daba Dicey, porque obviamente, como un inglés en su cabeza, pues por un lado había que amarrar al poder público, pero por otro lado también los particulares estaban sujetos a una ley predecible, conocida, inveterada, digamos, que eran los casos que los jueces iban conociendo e iban dictando. Más adelante en el tiempo, un personaje que conocemos muy bien en la UFM, Friedrich von Hayek, el premio Nobel de Economía en el año 74, también publica un trabajo muy interesante que se llama Los orígenes de la Rule of Law, donde él trata también de llegar a este origen del concepto, y Hayek va un poco más atrás en el tiempo y dice, miren, realmente esta es una idea que ya venía de alguna forma desde la antigüedad, desde los griegos, cuando Aristóteles escribía sobre la importancia de la separación de poderes, la importancia de que, digamos, la ley fuera predecible. Ya, según Hayek, desde la antigua Grecia se venía hablando de algo que, obviamente, ellos no le llamaban rule of law o Estado de Derecho, pero digamos que conceptualmente tenía las raíces de lo que nosotros llamamos rule of law. Aristóteles también, Hayek le da el crédito de ser de los primeros en hablar de la necesidad de separar a quien hace la ley, ¿sí?, y quien aplica la ley, digamos, que eso es una cuestión fundamental en un Estado de Derecho moderno, como lo vamos a ver más adelante, en un sistema en el que hay división de poderes. Y entonces Hayek rescata también otra característica de lo que Aristóteles llamaba, digamos, en griego se podría llamar la isonomía, iso igual y nomos norma, ¿no?, lo que se traduce como igualdad ante la ley, que era otra de las características del Estado de Derecho. O sea, estamos hablando que Hayek identifica a Aristóteles, si se dan cuenta, ideas muy parecidas a las que ya veíamos con Dicey. Y luego en la antigua Roma, obviamente, Cicerón fue también un pensador muy importante. De modo que para Hayek también en la antigua Roma había muchas ideas de lo que era también lo que llamamos hoy Estado de Derecho. Y más modernamente, obviamente, más modernamente, pues sí, Hayek nos dice que la idea de Rule of Law es una idea eminentemente inglesa, ¿sí?, británica, más que inglesa, británica, ¿no?, desarrollada por pensadores como Sir Edward Coke, William Blackstone, David Hume y, por supuesto, John Locke, que seguramente muchos de ustedes conocen. Entonces, de ahí más o menos viene, estoy haciendo un repaso obviamente muy, muy general y muy, muy por encima, de dónde viene esta idea de Rule of Law. Y más modernamente, hay una conferencia muy famosa de Lord Tom Bingham, que es uno de los abogados más reputados de su época. Él falleció hace 11 años, en el 2010, a mí parece ayer porque estaba terminando derecho ya para el 2010. Él da una famosa conferencia en el año 2006 en la que habla sobre la rule of law, y él dice, miren, aunque en el 2005 se reformó, se hizo una reforma constitucional en el Reino Unido, ustedes saben que Inglaterra no tiene una constitución escrita, pero tiene un montón de estatutos constitucionales, y se declaró la rule of law como un principio, pero dice, miren, es un principio, pero no lo definió en ningún lado el estatuto. Simplemente dice la rule of law, el Estado de Derecho, es un principio fundamental, pero no hay una definición. También él dice, miren, probablemente fue más sabio no definirlo, porque a veces definir es un poco peligroso. Entonces, Bingham nos decía que la rule of law ocurre cuando todas las personas y las autoridades dentro de un Estado, ya sean agentes públicos, o sea, digamos, funcionarios del Estado o agentes privados, deben obedecer y tener derecho al beneficio de las leyes aprobadas, ¿sí? Primera característica, la sujeción de todos a la ley, tanto particulares como funcionarios públicos. Y en segundo lugar, que las leyes obviamente sean hacia futuro, es decir, no, no puedo hacer, no,
no se puede dar por válida una ley retroactiva, una ley que digamos, castiga situaciones ocurridas en el pasado. Tiene que ser siempre prospectiva la ley. Y que, obviamente, en tercer lugar, esas leyes fueran administradas públicamente por los tribunales. Es decir, que si yo tengo algún tipo de controversia, puedo acudir a un tribunal, a un juez, que va a resolver el problema. Y entonces, en otros textos, digamos, más recientes, Lon Fuller, que es un autor muy conocido para nosotros los abogados, digamos, uno de los autores más conocidos del derecho natural, elaboró 8 condiciones del Estado de Derecho, que este es un texto muy conocido, sobre la moralidad de la ley. Nos da también algunas condiciones concretas de lo que son las condiciones para un Estado de Derecho y nos dice más o menos, y si se dan cuenta, ideas muy parecidas a las que nos daba Albert Bingham y la que nos daba Dicey, aunque aquí ya son ideas más concretas, ¿no? En primer lugar, que las reglas sean prospectivas, es decir, que regulen situaciones a futuro y nunca retroactivas. Punto número 2, que las leyes no sean imposibles de cumplir. Una ley que no se puede cumplir no es una ley, digamos, compatible con el Estado de Derecho. Que las reglas sean públicas, que las reglas sean claras. Esto es algo bien importante porque ya le vamos dando un poco más de forma a lo que entendemos por Estado de Derecho. Que las reglas sean coherentes entre sí, que no se contradigan, ¿verdad? Que no nos pongan en duda las reglas. Cosas que me imagino ustedes, escuchando estas ideas, dirán, bueno, resulta que en el país en el que yo vivo las cosas no suenan que funcionen como dice Lon Fuller. Luego, en sexto lugar, nos dice que las reglas tienen que ser estables para que la gente pueda adaptarse a esas normas, porque si las reglas están cambiando con frecuencia, obviamente la cosa no funciona, ¿no? En séptimo lugar, que las reglas sean generales y el punto número 8, que quienes hacen las reglas también estén obligados a cumplirlas. O sea, todos estamos sujetos a la ley. Entonces, estas son como las condiciones formales para que haya un Estado de Derecho. Si se dan cuenta, son condiciones muy generales, pero que ya nos van dando una idea de las condiciones generales para que un Estado de Derecho exista. Pero luego, John Finnis, otro autor, digamos, también de la tradición del derecho natural, le agrega 4 elementos y dice, buenísimo, todo lo que dice Lon Fuller está perfecto, pero dice, yo agregaría 4 condiciones más. Dice, en primer lugar, que los jueces sean independientes. Porque si yo tengo un problema y luego me va a juzgar un tribunal que, vamos, que no es independiente, que está comprado por una de las partes o que es amigo del poder político, entonces yo no puedo hacer valer mis derechos. Eso es el punto número 1. Punto número 2, que los procedimientos judiciales sean públicos, ¿no? Que todo el mundo pueda fiscalizarlos para que yo pueda estar sujeto a un procedimiento o juicio justo. En tercer lugar, que la capacidad que tengan los tribunales para revisar los procedimientos y acciones de los tribunales sea posible. Así que si un juez, yo no estoy de acuerdo con la resolución de un juez, pueda ir a un mecanismo de revisión y que todos tengan acceso a la justicia. Esa era un poco la condición también que ponía John Finnis. Entonces, si se dan cuenta, lo que le agrega Finnis es más bien una condición en términos de acceso a la justicia. Vemos que en general el Estado de Derecho, como lo han concebido los autores, son una serie de condiciones que, si ustedes se dan cuenta, le falta una pequeña pieza, y es que a veces se pueden cumplir esas condiciones, las leyes pueden ser generales, claras, públicas, etcétera, pero imagínense una ley que dijera que públicamente, ¿no?, que el Estado puede, no sé, quedarse con mi propiedad o con mi fábrica si se le da la gana al presidente de turno. Bueno, a lo mejor la norma es pública, prospectiva, coherente, pública, etcétera, pero obviamente sería una norma que todos consideraríamos injusta porque viola un derecho fundamental, que es la propiedad privada. Entonces, obviamente a este ideal del Estado de Derecho hay que meterle todavía una teoría sobre los derechos humanos, ¿no? La propiedad, por ejemplo, es un derecho humano fundamental para que esto tenga un poco más de coherencia. Y luego, en casos concretos, ¿verdad?, hay que agregar algunas condiciones para que el Estado de Derecho sea una realidad. Por ejemplo, que las potestades de los poderes públicos estén definidas por la ley, que sepamos cuáles son los límites de actuación del poder público, de lo contrario no estamos, digamos, bajo un Estado de Derecho. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, son cosas que a ustedes les van a sonar en este momento. Por ejemplo, para que haya un Estado de Derecho tiene que estar claro que las normas que sigue el Poder Ejecutivo, digas el presidente y sus ministros, están preestablecidas en ley. Cuando estos funcionarios del Ejecutivo van a hacer algún tipo de reglamento, que a veces ocurre, ¿no?,
tiene que ser un reglamento que tenga objetivos claros, que, contra el cual nos podamos defender. En el caso del Congreso, no basta con decir hay división de poderes y el Congreso legisla y el presidente ejecuta la ley. Hay que darle también cierto contenido a las reglas que pueda hacer el Congreso. Es decir, tiene que haber procedimientos claros para que el Congreso haga las leyes. Tiene que haber, y fíjense, este punto es bien interesante. Y estoy leyendo aquí algunas consideraciones que se han hecho en la Comisión de Venecia, por ejemplo. Para que haya un Estado de Derecho, los proyectos de ley se tienen que discutir públicamente. ¿Sí? Tiene que haber una oportunidad para que la gente también opine sobre las leyes que va a hacer el Congreso, que no es una cuestión unilateral. Y tiene que evaluarse el impacto de las leyes para que estemos hablando de un Estado de Derecho. Y luego, las leyes tienen que estar redactadas de manera clara, de manera entendible, tienen que ser estables, tienen que ser siempre prospectivas, ¿verdad? Entonces, no basta con que yo diga, el Congreso hace las leyes y el Ejecutivo las aplica. No, esas leyes tienen que estar sujetas a unas condiciones de publicidad, de socialización, de evaluación de impacto, etcétera, etcétera. Bueno, otra situación que a ustedes les va a sonar conocida por la pandemia. El año pasado nos encerraron 6 meses, durante 6 meses hubo estado de excepción, ¿sí? Es decir, que nuestros derechos estaban suspendidos, y un poco uno lo que ve en los estándares para hacer un Estado de Derecho también es que haya normas claras de cuándo el gobierno puede limitar las libertades de los ciudadanos, bajo qué circunstancias, con qué proporción. Aquí, por ejemplo, el presidente salía un día y decía, miren, mañana cerramos el país y todo el mundo se quedaba indefenso, ¿no? Y eso no es compatible con un Estado de Derecho, ¿sí? Y para aterrizar ya lo concreto, en estos últimos 3 minutos que me quedan, vayámonos a un indicador que hace el World Justice Project, que trata de medir el Estado de Derecho. Y para medir el Estado de Derecho, si se dan cuenta, utiliza muchas de los elementos que les he comentado antes, los 8 que están en pantalla, no se los leo porque ustedes pueden leerlos, pero a partir de estos 8 indicadores, el World Justice Project trata de medir el Estado de Derecho, midiendo los límites, si hay límites al poder público, si hay poca corrupción, si hay un gobierno abierto, si se respetan los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Y, pues, con todo lo que yo les dije, si ustedes le ponen nombre y apellido y piensan en Guatemala, obviamente dirán, bueno, muchas de esas condiciones aquí parece que no se cumplen mucho. Y efectivamente, Guatemala está en el puesto 25 de 30 de América Latina, pero en el 101 de 128 del mundo. Los peores son Camboya, Egipto, Nicaragua y Venezuela. Nosotros en el 2019 éramos el puesto 96 y hemos retrocedido 5 puestos. La pandemia también afectó un poco, ¿no? Porque, como les comenté en la exposición, si bien todo el mundo vio retrocesos en sus libertades por las medidas tan draconianas que tomaron los gobiernos, es verdad que el nuestro en un momento fue muy arbitrario y eso, pues, se sintió el año pasado, ¿no? ¿Cómo aparece Guatemala? En unos indicadores peores que en otros. En límites al poder público es donde mejor salimos, y en gobierno abierto, pero igual salimos mal. Y concretamente en temas de corrupción, en seguridad, en cumplimiento regulatorio, en justicia civil y penal, aparecemos prácticamente entre los peores países del mundo. No extraña, ¿no? Con la cobertura que tenemos de jueces, por ejemplo. Tenemos 8 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando en América Latina hay 16. Tenemos baja cobertura de fiscales, de defensores públicos. El sistema judicial resuelve menos del 40% de casos que entran al año. O sea, la justicia nunca llega a hacerse realidad en Guatemala. Y como el título de la conferencia, o una de las preguntas de la conferencia es si crea el Estado de Derecho prosperidad, pues yo le respondo que sí, y el Banco Mundial lo estudió también en un estudio del año 2006, pero también lo podemos ver gráficamente en esta tabla aquí, con esto termino. Si nosotros vemos quiénes son los países mejor evaluados en el índice de Estado de Derecho, que son Dinamarca, Noruega, Finlandia, u otros países que están muy bien evaluados como Alemania y Estados Unidos, y vemos cuál es su renta per cápita, nos daremos cuenta que los países donde existe el Estado de Derecho, pues hay un alto ingreso per cápita. Y en los países como Guatemala, como Venezuela, como Camboya, donde el Estado de Derecho está muy, muy ausente y muy mal evaluado, pues ustedes pueden ver la diferencia abismal que hay en términos de ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, no cabe ninguna duda que hay una relación muy directa entre Estado de Derecho y nivel de vida.
Piensen ustedes que la única diferencia entre un guatemalteco en Huehuetenango y un guatemalteco en Arizona es que cuando el mismo guatemalteco se mueve de Huehuetenango a Arizona, automáticamente mejora su ingreso porque empieza a vivir en un país en el que hay Estado de Derecho y donde hay oportunidades para prosperar, ¿no? Eso creo que es muy evidente con el drama que es la migración. Así que con estas ideas generales yo voy a cerrar y bueno, seguramente habrá espacio para intercambiar ideas más adelante. Edgar, muchísimas gracias por tu exposición. Estuvo muy interesante el recorrido histórico del concepto del Estado de Derecho, pasando por Dicey, Hayek y Bingham, y aterrizar estos conceptos hasta la realidad guatemalteca, que es lo que nos interesa. Al público presente le recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios del post de Facebook y YouTube. Y pues continuamos con Carol, nuestra segunda expositora del día de hoy. Carol estudió ciencias políticas y economía y tiene una maestría en estudios latinoamericanos. Es columnista en diversos medios nacionales. Además, es profesora universitaria de análisis económico de la política, desarrollo económico e historia, y preside el Instituto Fe y Libertad. Además, es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económicos Sociales y de la Sociedad Montpelerán. Carol, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también voy a compartir pantalla. Me parece muy interesante este debate como se ha planteado y la verdad es que la idea del Estado creando prosperidad tal vez nos hace un poco de ruido porque nosotros pensamos, ¿quiénes son los que crean realmente la riqueza en una sociedad? Y son las personas productivas, son las personas que se levantan temprano en la mañana, salen a trabajar y que desempeñan una gran diversidad de empleos a todo nivel, las personas que entramos en transacciones comerciales, es decir, en la cotidianidad creamos riqueza y prosperidad y sobre todo el empresario, ¿verdad? Y en Guatemala, pues la idea del empresario a veces es un poco malentendida o tergiversada. Tenemos una imagen como, por ejemplo, de Rico MacPato o un señor gordote de Monopoly, pero la verdad es que el empresario no es nada más ni nada menos, diría Israel Kirchner, que aquel que asume innovaciones, finanzas y perspicacia de negocios en su esfuerzo por transformar las innovaciones en bienes económicos. Es alguien que detecta una oportunidad donde nadie más la puede ver y que pone los medios para alcanzar, digamos, la producción de unos bienes que son demandados por los demás. Ello puede redundar en una nueva organización puede revitalizar una organización madura. El emprendedor o el empresario no es solo alguien que empieza algo nuevo de cero, sino que es alguien que tiene la capacidad de renovar o revitalizar una organización. Y ahora, pues, también se habla del emprendimiento de las ideas, por ejemplo, el emprendimiento social. Es alguien en general que está respondiendo a oportunidades. Fundador de Atari y Chuck E. Cheese, Nolan Bushnell, dice esto: el ingrediente crítico es levantarse para hacer algo. Es tan sencillo como eso. Muchas personas tienen ideas, pero solo unos cuantos deciden hacer algo al respecto ahora. No mañana, no la semana entrante, hoy. El verdadero emprendedor es un ejecutor, no un soñador. Y una cosa muy, muy importante es que el emprendedor es alguien que contribuye, que aporta a la sociedad. Este dicho, dan, darás, dicen las campanas, ¿verdad? Un empresario es exitoso en la medida en que satisface a su consumidor, a su cliente, a las personas que están demandando los diferentes bienes y servicios que él está innovando, produciendo, creando. O sea que hay un intercambio que es de suma positiva, donde las personas están beneficiando del aporte que está haciendo el empresario. Los emprendedores hacen muchísimo bien a la sociedad, crean oportunidades, crean empleo, crean ganancias, crean riqueza, muchas veces crean belleza,
Son copartícipes de lo que en la universidad llamamos la cooperación social, que es este ecosistema armonioso de relaciones que no está deliberadamente planeado por una sola mente, sino que es algo que funciona espontáneamente. Y también los emprendedores crean comunidades. En este libro de Michael Novak, que habla sobre los negocios como una llamada vocacional, él dice que las empresas hacen muchísimo bien. Los negocios tienen un interés fuerte en el bien, tan solo porque no pueden prosperar en la ausencia de la cooperación, la valentía, la honestidad, la industria, la innovación, la practicidad y el realismo. Entonces, muchas veces esa imagen que tenemos del empresario como alguien malvado que está lucrando a costillas de los demás es una visión bastante tergiversada de lo que realmente es un emprendedor que está trabajando en un mercado libre y próspero. Y pues la evidencia está en los números. Hay muchísimos menos pobres hoy en el mundo que antes, y la mayor parte de ese milagro, porque realmente se ha producido un milagro de 1820 para estos años en la reducción dramática de la pobreza a nivel mundial, es producto realmente de esa labor que desempeñan las personas libremente produciendo e intercambiando, comerciando. Entonces, ¿qué necesitan los empresarios del gobierno? ¿Verdad? Porque ya establecimos quiénes son los que crean la riqueza, que son los empresarios, son las personas que están intercambiando bienes y servicios. Entonces, ¿qué necesitan los empresarios del gobierno? Y una imagen que a mí me ha gustado muchísimo es esta idea de las personas bonsai. Es una idea de Muhammad Yunus. Muhammad Yunus fundó un banco que da créditos a microempresarios. Y él dice, lo que tienen estas personas, los pobres, es que son personas bonsai. Los sembraron en una maceta muy pequeña. Si ustedes siembran una planta en la tierra y la fertilizan, pues lo más probable es que el árbol va a crecer a ser un arbolón, pero si lo siembran en un ambiente muy estrecho, con muchas restricciones, pues va a ser un árbol bonsai. Entonces, es útil, creo yo, esta metáfora de las personas bonsai. Lo que necesitan los empresarios es que no lo siembren en una maceta pequeña, sino que tengan muchas oportunidades. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? En primer lugar, pues necesitamos paz, ¿verdad? Esta es una fotografía de Siria. La destrucción que han provocado las guerras civiles y las guerras en general en los países es una guerra que de verdad empobrece muchísimo a las personas. Estos conflictos no son conducentes a la prosperidad, todo lo contrario. Los gobiernos, entonces, una de sus funciones medulares es proveernos de paz. La otra es, obviamente, que nos den libertad, ¿verdad? Del derecho fundamental de controlar nuestro trabajo y propiedad. La libertad para producir, consumir, invertir y movilizarnos. Las reglas del juego en un país deben admitir, digamos, esta libertad económica sobre todo, pero también todas otras las libertades de expresión, de movilización que acompañan a la libertad económica. Esto es bien claro con el índice de libertad económica. Nosotros podemos ver los países que son más libres tienden a ser también los más prósperos. Aquí ustedes pueden ver los países que son más libres en la columna izquierda y los países que son menos libres en la columna derecha, y ustedes identificarán automáticamente pues que Mozambique, Timor-Leste, la República del Congo, Eritrea, son países relativamente pobres, ¿no? Y Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, son países que identificamos como países de mucha prosperidad. Las fotografías que tienen en este acetato corresponden a Corea del Norte, y en el mapa ustedes pueden ver a Corea del Sur, que goza de muchísima libertad económica, completamente iluminada, y a Corea del Norte en obscuridad.
Bueno, ¿qué más necesitamos del gobierno? Necesitamos que nos pongan menos trabas para poder operar los negocios. Entonces necesitamos, la verdad, facilidad para fundar una nueva empresa, para poder empezar a servir al cliente con el menor número de trámites y pasos burocráticos que completar. Y esto ha sido constatado por un índice del Banco Mundial que se llama Doing Business, Haciendo Negocios, que realmente es un aporte muy importante porque nos hemos dado cuenta que los países donde hay muchos, muchos trámites son más pobres o tienden a frenar la prosperidad. Y los países donde hay menos tramitología, pues son más prósperos. Las economías más burocráticas son más pobres. Miren, estas son las últimas en el ranking. Y pues Somalia, Eritrea, Venezuela, Yemen, Libia tienen excesivos trámites para poder emprender y ya vemos entonces las consecuencias. Bueno, otra cosa que necesitamos es que se combata la corrupción, que no haya mucha corrupción. Los países más corruptos también son los países más pobres. Nuevamente van a ver aquí en la lista países que ya han aparecido en los otros índices: Sudán del Sur, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela, Sudán y Guinea Ecuatorial son los países que están hasta las últimas en las encuestas de corrupción, el índice de percepción de corrupción. Y entonces nosotros vemos cómo la corrupción realmente empobrece. Pero una cosa muy importante con la corrupción es que es producto muchas veces de la ausencia de libertad. Y eso lo podríamos hablar más adelante. Luego, los derechos de propiedad definidos, defendidos y divisibles, las 3Ds de Richard Stroop. Necesitamos que el gobierno nos garantice derechos de propiedad. En definición de William Blackstone, la propiedad es ese dominio despótico que un hombre reclama y ejerce sobre las cosas externas del mundo, en total exclusión del derecho de cualquier otro individuo en el universo. Y es muy importante que el propietario ejerza, digamos, ese dominio sobre sus bienes para poder él innovar, crear, disponer de ese recurso como considere apropiado. El gobierno también puede ayudar proveyendo seguridad. En Guatemala, pues, han habido muchos rebrotes de extorsiones. La seguridad es uno de los problemas que enfrentan muchísimas empresas y hogares guatemaltecos. Y esto es empobrecedor. Esto reduce la posibilidad de prosperar. La seguridad es una de las principales atribuciones del Estado. Entonces, al fin, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el Estado para contribuir, digamos, a un estado de prosperidad? Pues, según Adam Smith, son tres funciones básicas las del gobierno: protegernos contra la violencia e invasiones de otras sociedades independientes, establecer un sistema de justicia y brindar algunos servicios e instituciones públicas. Los servicios es un tema donde hay relativo debate, ¿verdad?, sobre hasta dónde tiene que llegar el Estado en provisión de servicios. Pero los otros dos son funciones que la mayoría de países reconocen como necesarios. Y nada más, dijo Adam Smith, nada más. Esta es una cita de él. Es la mayor impertinencia y presunción en reyes y ministros pretender vigilar la economía de las personas privadas, restringir sus gastos. Ellos mismos son siempre y sin excepción los más gastones en la sociedad. Que vigilen bien sus propios gastos y que confíen seguros que los privados vigilarán los propios. Si su propia extravagancia no arruina al Estado, la de sus súbditos jamás lo hará. O sea, Adam Smith se daba cuenta que el Estado era necesario para controlar o restringir algunos abusos que se pueden dar entre personas individuales, pero al mismo tiempo también son capaces de abusar y por lo tanto el Estado tiene que tener límites. En fin, necesitamos un Estado de Derecho. Ya nos ha dicho Edgar Ortiz cuáles son las características de un Estado de Derecho. Esto sería repetitivo, pero básicamente estamos
coincidiendo que en las dos presentaciones que los países con menos Estado de Derecho son también los países más pobres. Y yo también saqué mis datos del índice del Estado de Derecho, Rule of Law Index, y estos pues son los países que están hasta el final de la cola en cuanto a ese índice. Entonces, en resumen, el empresario requiere paz, libertad, pocas trabas, protección a sus derechos básicos, incluyendo la propiedad, necesita servicios de seguridad y un Estado de Derecho y justicia. Y quisiera terminar con una cita de Thomas Jefferson, la dejé en inglés, pero me parece algo muy, muy bonito, la verdad, y muy actual. Y dice, I place economy among the first and most important virtues, o sea, economía como una virtud, qué bonito pensar en eso así, and public debt as the greatest of dangers to be feared. To preserve our independence, we must not let our rulers load us with perpetual debt. We must make our choice between economy and liberty, o sea, economía y libertad, or profusion and servitude, servilismo y dependencia. If we run into such debts, we must be taxed in our meat and drink, in our necessities and our comforts, in our labors and in our amusements. If we can prevent government from wasting the labors of people under the pretense of caring for them, they will be happy. Entonces, esa sería mi presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla y estamos disponibles para preguntas. Quisiera empezar con preguntarle a Edgar. José Lucero pregunta en Facebook, ¿cuál sería un primer paso a tomar para que Guatemala fortalezca su Estado de Derecho? ¿Qué piensas, Edgar? Wow, qué pregunta más difícil. Bueno, siempre hay que empezar por algún lugar. Yo creo que, pero es un sesgo de abogado que yo tengo, creo que para un país como el nuestro hay dos cosas que son importantes. La primera es, digamos, reformar la justicia. Creo que es probable, o sea, el Estado funciona muy mal, pero creo que lo peor probablemente sea el sistema de justicia. Entonces, eso tiene dos implicaciones bien claras. La primera es que no tenemos los ciudadanos una defensa de nuestros derechos frente al Estado, es decir, no, un poco lo que mencionaba acá, no tenemos una posibilidad real de acceder a un sistema de justicia que nos proteja del gobierno. Y tampoco tenemos un sistema de justicia que digamos, que garantice nuestro derecho de propiedad en sus diferentes expresiones, digamos, a través de los contratos que celebramos, los negocios que hacemos, etc. Así que yo creo que esa es una primera reforma en la que creo que todos estamos de acuerdo. O sea, como eso nos acercaría un poquito más al ideal de Estado de Derecho. Ahora, hay otra reforma que tal vez es más compleja y yo creo que tiene que ver con una reforma, digamos, al todo el aparato administrativo del Estado. Otra cosa que yo creo que nos pasa en Guatemala es que no tenemos, un poco lo que yo mencionaba en la presentación, no tenemos un poder ejecutivo que esté sujeto a ciertos parámetros de acción, a reglas claras. Y a veces nuestra libertad, nuestros derechos quedan a merced de un trámite. Te dice un tipo en una compañía, mire, como tiene que firmar con tinta azul, tiene que meterlo en un sobre. Ese tipo de cosas te pasan todos los días, porque no tenés realmente un derecho administrativo, una administración pública bien, digamos, regulada. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero yo seleccionaría esas dos como las más elementales. Tal vez no suenen muy sexy las ideas, ¿verdad? Sí. Y la administración del Estado, pero sinceramente creo que son los espacios donde más expuesta queda nuestra libertad y donde más podría acercarte hacia el ideal del Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo, Edgar. Bueno, tanto lo necesitamos que hasta están los diputados proponiendo una ley de simplificación de trámites. Carol, Ana Ruela pregunta en Facebook, ¿cómo afecta la falta de Estado de Derecho a un pequeño empresario? Pues, obviamente, los pequeños empresarios que están trabajando en Guatemala trabajan en su gran mayoría al margen de la ley. Son personas que enfrentan el alto costo de la formalidad y por lo tanto han optado o han, por necesidad, están trabajando desde el mercado o la economía informal. Ellos están desprovistos de
todo tipo de protección. Si alguien les roba sus máquinas de coser en un modesto taller, o si los extorsionan, etcétera, tienen muy pocos recursos para hacer valer sus derechos, ¿verdad? Porque están operando en este como limbo jurídico. Es realmente una gran pena. El autor Hernando de Soto ha escrito varios libros. El Misterio del Capital es un libro muy interesante porque él dice, los pobres tienen recursos y tienen capacidad y tienen capital humano, es decir, tienen la capacidad para salir adelante, pero tienen estas barreras que imponen los sistemas. Entonces, sobre todo los pequeños empresarios y en Guatemala y en otros países latinoamericanos que deben trabajar o se movilizan en la informalidad, tienen estos problemas. Muchas gracias, Carol. Edgar, Luis Peralta pregunta en Facebook algo que está relacionado con lo que venías diciendo en la pregunta anterior. ¿Qué ha permitido que Estados Unidos tenga instituciones tan fuertes que resisten ataques desde la presidencia del Ejecutivo? ¿Y por qué en Latinoamérica esto ha sido una lucha constante? Bueno, la verdad es que esa pregunta tiene varias respuestas. Es decir, tiene varios aspectos, no varias respuestas. Tiene varios aspectos fundamentales. Yo creo que la primera diferencia entre Estados Unidos y América Latina es que el constitucionalismo de Estados Unidos nació de alguna forma para ponerle frenos al poder público, ¿sí? Entonces, paradójicamente creó un Estado que tiene, o sea, que ha crecido mucho, un gobierno federal que ha crecido mucho. Yo creo que es un gobierno federal que quizás los founding fathers jamás imaginaron que iba a tener el tamaño y la influencia que hoy tiene, empezando por la Corte Suprema, que el Judicial Review se fue un invento de un juez en realidad. Pero, de todas formas, yo creo que el éxito del sistema norteamericano ha sido que esos límites que sí le puso la Constitución han sobrevivido a muchas cosas, ¿no? Y un poco, uno de los ingredientes que creo que fue fundamental, o dos ingredientes fundamentales en esta última disputa, digamos, que hubo de la presidencia, fueron, en primer lugar, que los parlamentos se deben, o los congresos se deben a sus representantes. Yo creo que hubo como una suerte de reglas informales que dijeron, bueno, hasta aquí, y ningún congreso cedió y hizo alguna locura. El propio Mike Pence, digamos, también en un sentido de Estado dijo, bueno, yo llego hasta aquí y tampoco voy a, digamos, saltarme la baranda. Y en segundo lugar, creo que los jueces jugaron un rol muy importante. Y ahí como puede estar yo otro federalista, ¿no? No a Jefferson, sino a Hamilton, ¿no? Hamilton decía que el poder judicial era el más débil de los tres porque no tiene ni la influencia de la espada ni la del bolso, o sea, la del presupuesto. Y él decía, realmente no tiene nada, ni fuerza ni voluntad, solo una cosa, juicio. Y creo que los tribunales saben que su legitimidad depende de la credibilidad que tengan en el público. Obviamente ha habido crisis en el propio Estados Unidos. Entonces las cortes han ido muy lejos en algunos temas de defensa de los derechos, pero el sistema más o menos también ha sobrevivido porque el péndulo a veces regresa a cortes más conservadoras y, digamos, el sistema más o menos se mantiene. Así que creo que el sistema norteamericano tiene esa virtud que los estados latinoamericanos no tenemos, por una sencilla razón. Todo el constitucionalismo latinoamericano, como lo dice el profesor Roberto Gargarella, se ha enfocado excesivamente en los catálogos de derechos, ¿sí? Y creemos que, wow, cada catálogo de derechos más amplio es una conquista, pero nunca le ponemos atención a la sala de máquinas de la Constitución, que le llama él, es decir, al poder público. Nunca le hemos centrado al poder público. Y ojo que es una crítica que se le puede hacer también al sueño, digamos, húmedo del socialismo del siglo XXI, que reformó constituciones, que le puso un montón de catálogos, pero al final del día es peor, es concentración de poder en el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera se puede decir que las nuevas expresiones de constituciones nuevas han resuelto el problema, sino al contrario, lo han agravado porque han permitido esa concentración de poder, que es lo que no ha permitido América Latina generar estados medianamente funcionales, ¿no? Sin duda tenemos muchísimo que aprender de las instituciones de justicia en Estados Unidos. Carol, Oscar González pregunta en Facebook, ¿hay relación entre la recaudación fiscal y el Estado de Derecho? Claro que sí, claro que sí. Hay un famoso economista que se llama Arthur Laffer, que presenta la curva de Laffer, y él dice que
pues el gobierno puede cobrarnos impuestos y sin detrimento, digamos, del crecimiento económico, pero va a llegar un momento en que el gobierno va a cobrar en exceso de lo que las personas pueden dar y va a perjudicar el crecimiento económico. El problema que tienen los que elaboran las políticas públicas y que hacen las reformas tributarias es que no muy saben de qué lado de la curva Laffer están, ¿verdad? Y entonces yo creo que la apuesta debería ser a impuestos reducidos, simples, ¿verdad? Y fáciles de cobrar y a una base tributaria más amplia. Y definitivamente también cuidar el gasto público, porque ya sabemos que el Estado no crea riqueza, sino que la gallina de los huevos de oro, digamos, es el mercado económico libre. Si lo dejan funcionar, entonces van a tener ingresos para la operación del gobierno. Si empobrecen a la sociedad, van a ver una recaudación mermada. Entonces, hay ahí también una relación de dependencia de parte del Estado de una economía próspera. Muchas gracias, Carol. Edgar, Chili Vega hace una pregunta muy interesante en YouTube, especialmente con las últimas discusiones que han habido en Guatemala sobre la reforma al sistema de justicia. ¿Cuál es la opinión sobre la participación de Estados Unidos en reformar el sistema de justicia y que estos cambios no sean realizados por el gobierno o las autoridades guatemaltecas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es una opinión un poco coyuntural, pero digamos que el problema es que nosotros mismos no hacemos los cambios que tendríamos que hacer, ¿no? Y obviamente a mí no me gusta que... O sea, no me encanta la idea de que alguien de afuera te diga, miren, hagan estos cambios porque me parece que ustedes no saben hacer las cosas bien. Pero por otra parte, digamos, entiendo que en un contexto, o tenemos que entender más bien que un contexto global como el que vivimos, en el que la soberanía ya no significa yo en mi espacio hago lo que se me da la gana y nadie me molesta, porque eso es Venezuela, por ejemplo, básicamente. Venezuela dice, a mí me da igual lo que me diga la Corte Interamericana de Estados Unidos y yo vivo, digamos, en mi isla. Idealmente no deberían ser ellos los que impulsen eso, deberíamos ser nosotros, pero tristemente parece ser que no tenemos, digamos, desde la clase política un grupo de personas suficiente para liderar el esfuerzo. Entonces, por ahí, si alguien de fuera te hace una buena influencia en el sentido de reformarlo, qué bueno, pero debería ser algo que nosotros, motu propio, deberíamos estar impulsando desde lo interno. Ahora, siendo honestos, desde que yo entré a la carrera de Derecho, se habla de reforma de justicia. Y nunca se hace. Pero entonces, eso también es un problema, que pasan 15 años y nadie hace nada. Entonces, se empiezan a meter otros países en asuntos porque se dan cuenta que no sos capaz de lograr lo que te propones. Sería interesante ver cuántas reformas han venido de la Avenida de la Reforma. Carol, Marcos Castillo hace una pregunta. ¿Hay algún libro que nos recomendarían para iniciar el estudio del concepto de Estado de Derecho y la perspectiva económica que tú diste? Bueno, la verdad es que yo les aconsejaría leer el Índice de Libertad Económica y el Índice de Rule of Law, que no son libros, pero me parece que son un primer acercamiento, digamos, a estas ideas. Tienen la ventaja de que han como... digerido la literatura que nos presentó Edgar al principio y han tratado de hacer como rubros o organizar la información de cuáles son los aspectos necesarios para poder lograr un Estado de Derecho. Como Edgar, a mí me gusta muchísimo el trabajo de Hayek respecto del Estado de Derecho. Muchas gracias, Carol. Edgar. Francesca Villavicencio pregunta en Facebook, ¿se puede proteger el Estado de Derecho desde la constitución de una nación o un país? Sí, de hecho digamos que sería el punto inicial, ¿no? Es decir, la constitución es como el documento, digamos, madre de que tengas un Estado de Derecho o no. Digamos, obviamente cuando hablamos, Carol, en la presentación y pusimos a los países, no fuimos al detalle
de decirles, bueno, la Constitución de Dinamarca es buenísima, pero seguramente sí, o sea, seguramente son constituciones, algunas de ellas, que tienen el germen, digamos, de su éxito, ¿no? Entonces, para tener un Estado de Derecho, no solo es que se pueda proteger de la Constitución, sino que la Constitución es realmente el punto de partida, ¿no? Si tenés un buen documento constitucional que desde sus, digamos, orígenes es capaz de garantizarse esos pesos y contrapesos, ese límite al poder, etcétera, pues va a ser posible. Quizás haya como antipatía en Guatemala porque dicen, ah, bueno, porque la Constitución no se cumple. Pero es por lo que decía antes, yo creo que probablemente lo que más destacó de nuestra Constitución actual, que es del 85, fueron los logros en términos del catálogo de derechos que hicimos, que del diseño institucional que salió de esa Constitución, que no fue capaz, evidentemente, a la luz de la historia, de poner esos límites que necesitamos. Así que completamente es el lugar donde tiene que empezar todo. Muchas gracias, Edgar. Hay otra pregunta en Facebook, Carol, que nos llama la atención, especialmente para comprender cómo nos afecta la relación que tenemos con nuestros países vecinos. Y preguntan cómo afecta a Guatemala que sea débil el Estado de Derecho también en El Salvador y en Honduras. Es muy buena pregunta. La verdad que sí, yo creo que sí hay una relación estrecha. En toda América Latina, de alguna forma, el Estado de Derecho ha sido una lucha, ¿verdad? Ha sido difícil establecer esas garantías férreas a la propiedad privada, a la libertad, a la libertad de contratos. Eso creo yo que ha perjudicado a todas las personas en la región y obviamente afecta muchísimo que en un país, digamos, como estamos globalizados, como mencionaba Edgar, y estamos con economías integradas, el narcotráfico, los extorsionistas, los traficantes de personas, de armas, todos operan regionalmente, ¿no? Entonces, obviamente, si un país desarrolla un buen Estado de Derecho, pues va a representar una barrera a ese tipo de actividades. Muchas gracias, Carol. Edgar, Paul Vicario pregunta en Facebook, como ciudadanos, ¿podemos hacer algo para que se respete el Estado de Derecho o es algo que debe iniciar desde el Estado? Yo creo que hay dos vías, ¿verdad? Es decir, por un lado, la ciudadanía es, bueno, debería ser en todo caso un contrapeso al poder público. Y yo creo que hay formas de participar en esfuerzos cívicos que de alguna forma impulsan en la dirección correcta del Estado de Derecho. Es decir, uno puede participar en instancias que piden rendición de cuentas, que piden información pública, que presionan, digamos, a los diputados o a sus representantes para hacer las cosas que se deben hacer, por ejemplo. Esa es una manera de participar. Y obviamente yo sí soy de la idea que los que son buenos para la política se tienen que meter a la política, porque en países como los nuestros, donde el deterioro es tan grande, alguien algún día tiene que hacer las reformas, no van a venir solas. Y la gente que ya está en la política, evidentemente no las va a hacer. Entonces, siempre también le digo a la gente que tiene alguna curiosidad política, decirle, miren, si no llega la gente buena adentro nunca, las cosas no van a cambiar. Tal vez cuando ya seamos un Estado de Derecho muy avanzado, se pueden dar el lujo de desentenderse un poco de la política, pero en países como los nuestros, lo que hace falta es más participación. Muchas gracias, Edgar. Carol, hay una pregunta aquí. Bueno, ambos mencionaron ejemplos de diversos países y mencionaron índices. ¿Cuál es un ejemplo de un país que se respete el Estado de Derecho y que podamos compararlo con Guatemala y que eso haya fortalecido no solamente el Estado de Derecho, sino que también el derecho a la propiedad privada? Pues hay muchos países, los países nórdicos que mencionaba Edgar, que la verdad muchas veces son los que encabezan las encuestas, son con Singapur. Uno
uno los estudia y a veces uno dice, pues estas no son democracias liberales, o ¿verdad? Tal vez pensamos que son países socialistas, pero cuando uno escarba un poquito, uno ve que los derechos de propiedad, la libertad, están claramente asentados y que se hacen valer. Y eso es lo que ha hecho que sean muy prósperas. Y tenemos pues mucha evidencia de reformas en Suecia, por ejemplo, de que cómo la reforma liberal ha ayudado a sacar a Suecia de unos años que tuvo de pobreza. O sea que yo creo que hay que no solo ir a los índices, sino que escarbar un poco, ¿verdad? Y ver un poco lo que está detrás. Y luego, pues, yo creo que también no hay que idealizar, no hay ningún país perfecto. Lo que decía Edgar sobre Estados Unidos es muy cierto, el gobierno se ha expandido. Yo creo que si Thomas Jefferson se despertara hoy y viera la deuda pública trillonaria, se moriría. Y Buchanan estaba que no sabía qué hacer para revertir esa tendencia a la expansión gubernamental. O sea que no, también tenemos que pensar que no hay reglas que aguanten, digamos, si no existe ciudadanía y si no existe fiscalización y si no existe un mecanismo de retroalimentación y si las personas no valoran las cosas que son importantes. Si nosotros no le damos el valor que tiene la libertad, el valor que tiene la propiedad privada, pues difícilmente las autoridades lo van a hacer. Y muchas gracias, Carol. Y bueno, este año estamos en elección de las autoridades de las cortes en nuestro país. Y Edgar, te hago la pregunta, ¿cuál es la importancia de elegir a cortes independientes para fortalecer el Estado de Derecho? Bueno, como veíamos en la presentación, John Finnis, ¿no?, que es un gran jurista, decía cuando vio a Long Fuller, buenísimas tus condiciones para un Estado de Derecho, que las reglas sean claras, inteligibles, coherentes, públicas, prospectivas, etc., etc., etc. Pero le dijo, yo te agrego cuatro cosas. Jueces independientes. ¿Por qué? Porque el momento que una ley no se cumple o no se respeta el derecho de un ciudadano, vamos a dar a un tribunal. Y ese tribunal, si es del crimen organizado, si es amigo del político, que vamos, son cosas que son realidad, lamentablemente, en nuestro país día a día, pues nuestros derechos están, digamos, desprotegidos. Entonces, creo que son procesos fundamentales. Qué bueno que ahora hay más seguimiento y ojos encima del proceso, porque siempre ha sido un desastre, pero esa es, digamos, básicamente esa es la importancia en un minuto, ¿no?, de lo que es un juez independiente. Bueno, muchas gracias a ambos. Estuvo muy interesante la conferencia. En nombre del Centro Henry Hazlitt, les damos las gracias por asistir a esta conferencia y les exhortamos a seguir conversando sobre la libertad y la responsabilidad, y cómo esto afecta en todos los aspectos de nuestra vida, y el Estado de Derecho es uno de esos pilares fundamentales. De nuevo, muchísimas gracias por su presencia y que tengan todos una buena tarde. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.